Vivo captado desde el periódico El País de España de las movilizaciones que se dan a esta hora de la mañana en Venezuela. Una situación de cierta incertidumbre. Las autoridades gubernamentales han dicho que tienen el control y que solo hay algunos episodios muy puntuales. Se le llaman un reducido número de militares. Sin embargo, es muy pronto para saber efectivamente qué está ocurriendo. Ahí tienen ustedes estas imágenes, se habla del intento de robar dos tanquetas, algunas imágenes de protestas en la calle llegan, se están concentrando en torno al Palacio de Miraflores, gente afín al gobierno, y en el área donde habló Guaidó esta mañana, en una plaza de Venezuela, se concentran algunas de las personas afines a los opositores. Mucha gente ha reaccionado en el mundo entero y yo aprovecho esta oportunidad que he tenido en el día de hoy, que estaba prevista esta entrevista, para conversar con Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet es una de las personas que puede acercarnos un poco a comprender el contexto venezolano, es periodista, es considerado uno de los intelectuales más cercanos a los movimientos de izquierda, no solo de Europa, donde ha realizado su vida profesional, sino también de todo el mundo y especialmente de América Latina. Biógrafo de Fidel Castro, ha entrevistado prácticamente todos los líderes vinculados a la izquierda en América Latina. Así que aprovecho para dar los buenos días. Buenos días, Evita. Es una coincidencia, usted está en la Feria del Libro de Santo Domingo, donde precisamente pone a circular uno de sus libros. Ha participado en varios actos y conferencias. Sabemos que está limitado por el tiempo. El tiempo le ha jugado una mala pasada para llegar aquí ahora. Y entonces queremos entrar de una vez en el tema venezolano. Muy bien. Bueno, primero decir mi placer de estar contigo aquí, Edith, esta mañana. Se lo agradezco. Efectivamente. Y bien, estamos contemplando en directo estas imágenes, que son, yo creo, un episodio más, un nuevo capítulo del golpe de Estado contra el presidente Maduro, puesto en marcha a partir de enero pasado, y que ha tenido varias fases. Esta fase hace irrupción en el guión y podemos interpretarlo de qué manera. No cabe duda de que los organizadores del golpe de Estado contra el presidente Maduro, que son una camarilla estadounidense que rodea al presidente Trump y que actualmente preside, dirige Elliot Abrams, que ha sido nombrado para llevar y conducir las operaciones en Venezuela, considera que, digamos, la operación Guaidó no ha dado resultado desde enero pasado, y podríamos llamar a este capítulo Hay que salvar al soldado Guaidó. El efecto Guaidó se terminó, el efecto Guaidó no dio resultado, y se le procura ahora la llegada de Leopoldo López, que sale de su arresto domiciliar. Hay que recordar que Leopoldo López es como el jefe jerárquico de Guaidó, porque es el líder del partido al que pertenece Guaidó, y bueno, un grupo de militares que adhieren a esta intentona. Esto ocurre en una base militar desafectada que se encuentra en el corazón de Caracas, y por consiguiente sin contacto en principio con la población civil. A la hora en la que estamos, este golpe de Estado empezó a las 5 de la mañana, en este momento no hay ninguna guarnición importante a escala del país que se haya sumado a esta operación, no hay ningún, digamos, general con mando de tropas que se haya sumado a la intentona. El general Padrino López, Vladimir Padrino López, ya ha hecho una declaración diciendo que el conjunto de las Fuerzas Armadas seguía fiel al presidente Maduro. Por consiguiente, podemos decir que esto está en desarrollo, pero que las perspectivas de dar un resultado de derrocamiento del presidente Maduro en este momento son muy escasas, por no decir nulas. Obviamente es un día de mucha incertidumbre, pero incierto también de alguna forma es todo el panorama venezolano que hemos vivido en los últimos meses, por no decir años. Si usted fuera a explicarle a la gente cómo hemos llegado a este nivel y cuáles son las perspectivas de una salida, porque tendría que haber una salida que probablemente tenga que ser política entre los venezolanos. Edith, la única salida es política. No hay una salida militar porque sería una guerra civil de largos años.
Acabamos de salir de la guerra civil en Colombia, que ha durado más de 50 años. Nadie puede desear una guerra civil en Venezuela, que además desbordaría, por definición, el territorio de Venezuela. No están las condiciones para eso, no hay condiciones políticas para eso. Pero sí hay condiciones políticas para sentarse en torno a una mesa y conversar. No es lo que desean los Estados Unidos, que son los instigadores de esta política de confrontamiento. Recordemos que tanto Guaidó como Leopoldo López son los dirigentes de un partido, el partido más extremista, de extrema derecha que hay en Venezuela. Ya participaron en el golpe de Estado del 2002. Leopoldo López dirigió las guarimbas que provocaron tantos muertos, quemando vivos a jóvenes chavistas únicamente por ser chavistas y por ser de color. Entonces es un grupo bastante violento. La solución es política. Hay que ponerse en torno a la mesa, gobierno y oposición, y avanzar hacia una solución democrática. El presidente Maduro ya ha llamado varias veces a ese tipo de solución. Ha llamado a que algunos países sean mediadores, como lo fue la República Dominicana en un momento. Actualmente se espera que México, Uruguay, Bolivia, otros países se sumen a un proyecto de, digamos, de mediación para ir hacia una solución política. Uno ha notado ciertamente que se profundiza la crisis en vez de solucionarse. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana pasó de ser un país que apostaba a la mediación, que fue escenario de esa mediación, a reconocer a Guaidó. Ya son más de 50 países los que están reconociendo a este hombre que no ha sido electo, pero que le reconocen, dicen que como presidente encargado. ¿Qué le parece ese gesto de la comunidad internacional, incluyendo sus órganos decisivos como la OEA o las Naciones Unidas? Yo creo que la comunidad internacional son más o menos 200 países. 150 países reconocen al presidente Maduro. 50 países reconocen al autoproclamado Guaidó. Bien, cada uno saca sus conclusiones. Entre los países que reconocen al presidente Maduro está China, está la India, está Rusia, está Turquía, está toda África, etcétera. Bueno, entonces, por consiguiente, no hay una comunidad internacional y otra comunidad internacional. Hay una división a escala internacional. Los Estados Unidos han vendido un guión a muchos países, han vendido el guión de que el presidente Maduro se iba a derrumbar en 15 días. Y que había que reconocer al autoproclamado presidente Guaidó. Muchos países compraron ese guión, entre ellos las principales potencias europeas, infelizmente. Y eso no ocurrió. Edith, en este momento, en el momento que estamos hablando, en este momento con estos acontecimientos produciéndose, no hay un ministro que haya abandonado a Maduro desde el principio de año. No hay un general que haya abandonado a Maduro desde el principio de año. No hay ningún alto funcionario que haya abandonado a Maduro. El sistema político venezolano no se ha derrumbado, contrariamente a lo que la administración americana prometió. Entonces, por consiguiente, hay que considerar que el gobierno del presidente Maduro es un gobierno fuertemente establecido, ha sacado a la calle y saca a la calle a miles y centenares de miles de personas, y que por consiguiente hay que discutir. Recordemos que hace unos días el propio Guaidó anunciaba que para mañana, primero de mayo, iba a sacar la mayor concentración política masiva, social, que había visto la historia de Venezuela. Y vemos que en la víspera en realidad se presta a una intentona golpista. Luego, quiere decir que no tenía la intención de organizar esa gran manifestación, o se dio cuenta que probablemente no tendría tanto apoyo popular. Entonces, repito, la solución es política, no es una solución de confrontación violenta. Hemos visto un pueblo, básicamente, que con miles de personas que han salido. Aquí mismo, República Dominicana, vive el fenómeno de la migración de los venezolanos, por lo que pasa penurias. ¿Cómo vislumbrar el porvenir en una situación como esta? Porque estamos hablando de un gobierno que, aunque fue electo en las urnas, está prácticamente en una situación de acoso, de imposibilidad de salir de un charco económico para prestar atención a las necesidades básicas de la gente, porque está ocupándose de subsistir como gobierno. Es verdad. Estados Unidos es un país muy poderoso,
cuando los Estados Unidos estrangulan financieramente a un país, este país prácticamente no puede hacer nada. Venezuela, a pesar de tener mucho dinero, no puede comprar medicina, no puede comprar alimentos, no puede comprar insumos para su industria y por consiguiente tiene muchas dificultades. Si los Estados Unidos tuvieran la intención realmente de tener un comportamiento humanitario, ayudarían a Haití, que no lo hacen. Si tuvieran la intención de ayudar a un país en dificultades, ayudarían a Puerto Rico, que además lo administran en principio y que sigue en dificultades enormes después de 3 años del ciclón que lo devastó. Por consiguiente, no es un argumento ni humanitario ni de ayuda, es un argumento político. Desde que murió el presidente Chávez, los Estados Unidos han considerado que el presidente Maduro era un presidente débil y que había que derrocarlo, y estamos en ese proceso desde hace ya 5 o 6 años, exactamente 6 años. Entonces, esto es lo que estamos viendo, un golpe de Estado del país más poderoso del mundo contra un país que trata de poner en marcha una política y que, claro, no puede dar resultado porque lo están estrangulando financieramente. Digo, por ejemplo, hay un país que ha tratado de poner en marcha un modelo muy diferente del modelo venezolano, que es el modelo neoliberal en Argentina, el presidente Macri. Miremos cómo está Argentina. A pesar de no tener a los Estados Unidos como enemigo y a pesar de tener la ayuda del Fondo Monetario Internacional, el caos económico que tiene Argentina, la inflación que tiene Argentina, el desempleo que tiene Argentina. Y va a haber elecciones en octubre, ya veremos el resultado. Usted, bueno, tenemos el tiempo encima porque usted tiene un compromiso a mediodía, pero sabemos que está en el país, que va a poner a circular un libro, Imperio de la Vigilancia. El Imperio de la Vigilancia. Que trata básicamente, aquí, no sé si sabe que aquí ahora se ha hecho famoso la interceptación telefónica. No lo sabía. De distintas personas. Entonces, son los estados vigilando por los recursos tecnológicos que tienen. Básicamente, ¿cuál es el argumento? El argumento es que precisamente hoy no son los estados los que vigilan, no. Son las grandes empresas que controlan, digamos, las plataformas de internet. Hoy quien nos vigila, las redes sociales. Hoy quien nos vigila es Google, digamos, sí. ¿No? Y son las redes sociales. Y por otra parte, digamos, somos vigilados porque lo queremos. ¿Quién le da la información a Google? Nosotros. Nadie nos obliga a entregar esa información. El libro presenta el nuevo estado de la vigilancia. El libro es una historia de la vigilancia y cómo hoy, precisamente, en sistemas democráticos, en sistemas abiertos, en sistemas donde las redes sociales son el medio de comunicación dominante, nosotros entregamos voluntariamente un máximo de información sobre nosotros y qué se hace con esa información. Este libro usted lo pondrá a circular el próximo día 5, creo. El día 3 en la Academia de Ciencias se presenta el libro a las 8 de la tarde y el libro estará en venta. Tenemos un pequeño paquete de libros en venta. Sí. Bueno, ayer el señor Ignacio Ramonet estuvo haciendo una conferencia que estuvo a casa llena, a pesar de que fue convocada el pasado viernes. Y usted habló de 3 desafíos, que son el cambio climático, las migraciones y el desafío de las nuevas tecnologías. ¿Básicamente cree que son los grandes desafíos que tiene el mundo ahora? Yo pienso que son desafíos, digamos, transnacionales, ¿verdad? Es decir, un país, por poderoso que sea, China, Rusia, la India, Estados Unidos, solos no pueden actuar contra el cambio climático, solos no pueden impedir el movimiento de las migraciones, solos no pueden impedir los efectos incontrolados de las nuevas tecnologías. Hace falta una concertación mundial y en este momento, Edith, el multilateralismo está en crisis. Precisamente lo que después de la Segunda Guerra Mundial se puso en marcha con la creación de Naciones Unidas, la creación de todo el sistema de Naciones Unidas, la UNESCO, la FAO, todas estas organizaciones que han ayudado a crear un mundo integrado en que los países conversan, discuten, se ponen de acuerdo en vez de hacerse la guerra para solucionar problemas, todo eso está en crisis hoy, en particular porque la administración del presidente Trump no respeta las reglas internacionales y están surgiendo unos populismos que también están en contra en muchos países. Entonces, estos grandes problemas del mundo, hoy hay mucha dificultad para arreglarlos, pero es lo que más nos afecta a nosotros y sobre todo a las nuevas generaciones.
Bueno, yo le agradezco muchísimo la disponibilidad que usted ha tenido, a pesar de todo ese problema del tránsito y demás aquí en Santo Domingo, y es un honor para mí poder conversar. Un gran placer para mí y un honor estar contigo, Edith. Invito a la gente, bueno, le pueden leer, usted sigue escribiendo con regularidad, también leer sus libros, y usted podrá estar o no de acuerdo con Ramonet, pero es una de las figuras intelectuales más acabadas que sirve de referencia si quiere conocer un poco una mirada distinta del mundo. Así que muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Voy a la pausa. Cuando regrese estoy con Ivonne Guzmán. Hablamos de la violencia en las escuelas de República Dominicana.